En la Cámara de Representantes pasó el proyecto del Sistema General de Regalías, donde se aumentaría el porcentaje para los departamentos y los municipios productores. Los representantes a la Cámara presentaron varias proposiciones. Fue un gran debate de varios días, de hasta altas horas de la noche, en estas discusiones, en algunas comisiones técnicas, aparte de la plenaria, se discutió varias, porque hubo muchísimas proposiciones. Entre esas, por ejemplo, yo presenté 8 proposiciones y hay representantes que presentaron 15, 20, bueno, de todo el país. Usted sabe que esto es un interés general, está el interés de nosotros, los departamentos productores, que desafortunadamente somos menos congresistas, y el interés también de los congresistas que no son productores, para que también le llegase regalías a su departamento. Yo creo que este es un proyecto, quizás uno de los más importantes que este gobierno del presidente Iván Duque ha desarrollado con el Congreso, con las diferentes bancadas. Fue un gran acuerdo entre bancadas y gobierno. La verdad, un proyecto que tiene más de 212 artículos, pues la discusión fue muy suficiente. De manera que aquí ganamos todos. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dijo que con este aumento a las regalías a los departamentos, el presidente de la República está cumpliendo su promesa de campaña. Primero, pues a nadie le puede quedar duda que el presidente Iván Duque, en esa promesa que hizo en campaña de devolverle parte de las regalías a los departamentos y municipios productores, hoy se está cumpliendo. En la medida que el gobierno anterior nos quitó todo, nos dejó en cero, prácticamente nos dejó con algo muy mínimo. Estábamos recibiendo 0.9% y hoy pasamos con este proyecto a recibir el 20% los departamentos productores y un 5% a los municipios productores. De manera que, por ejemplo, pasamos de tener para el bienio 19-21, 71 mil millones de pesos, pasamos a 173 mil millones aproximadamente, es decir, aumentamos en un 98% el ingreso o la posibilidad de que nos llegue regalías en ese porcentaje al departamento de Arauca. El líder político aseguró que con este proyecto aprobado por la Cámara de Representantes les llegará recursos a los municipios más pobres del país. Y los municipios productores, pues todos tienen un aumento que en algunos casos duplica o triplica ese porcentaje. Pero también este proyecto es bien importante porque le deja unas posibilidades a los municipios más pobres del país, que son en su gran inmensa la mayoría, y municipios que no tienen regalías, en este caso como Cabo Norte, Rondón, Fortul, que también tiene una pequeña participación, pero también queda una bolsa de un promedio de 34% de toda la bolsa de regalías, que queda para que todos los departamentos y los municipios puedan, ahí sí con habilidad de los gobernantes del territorio, pues puedan presentar proyectos bien formulados para jalonar recursos para la región. Según Carreño, todos los representantes a la Cámara estuvieron de acuerdo con esta aprobación de este proyecto. Muchas proposiciones, inquietudes en el seno del Congreso, y hoy logramos, no Carreño, el Congreso, no este representante, sino todos los representantes, presentamos las discusiones y como le repito, discusiones arduas con temas tan difíciles como el tema que del artículo 10, en donde se hablaba del fracking. Yo creo que los araucanos están, bueno, y Carreño, ¿cómo votó? Es muy complicado, en la medida que es un proyecto del gobierno, el cual tenemos que ayudarlo a sacar avante. Primeramente, yo lo hice pensando en Arauca, para que nos aumentara el tema de las regalías. Nos están explotando el terreno, entonces toca pues sacar la mejor tajada para nuestros departamentos. También dijo que él se apartó de la votación del punto del fracking debido a sus principios. Pero seguramente ustedes, querido periodista, y los ciudadanos, como votó Carreño, el artículo 10, que se habla de que hay una posibilidad del fracking. Yo no lo veía así, porque ahí no se estaba discutiendo si fracking o no fracking, pero en esa discusión los entendidos decían que habría la posibilidad. ¿Yo qué hice? Me aparté de la discusión. No lo voté, y lo dejo claro a los araucanos. No voté el artículo 10, me aparté de la discusión, no lo acompañé, muy a pesar que el artículo era del gobierno. ¿Y por qué lo hice? Por principios, por mis principios.
Este proyecto del Sistema General de las Regalías pasó en la Cámara Representante con la aprobación de todos los congresistas.